TikTok, la red social china vetada por razones de seguridad nacional en Estados Unidos, advierte que hará todo lo posible para revertir la decisión y que si Washington se niega a hacerlo, acudirá a la justicia estadounidense. En un comunicado, TikTok dice sentirse sorprendida por la orden ejecutiva firmada este jueves por el presidente Donald Trump, en la que ordena amplias restricciones contra esta red social, además de WeChat lo que perjudicaría su habilidad para operar en el país norteamericano. A través de un decreto que entra en vigor en 45 días, Trump prohíbe toda transacción en Estados Unidos con las empresas dueñas de TikTok y WeChat. En el marco de la guerra comercial entre Washington y Beijing y las crecientes tensiones geopolíticas entre ambos países, la Administración Trump busca reducir la presencia de empresas tecnológicas chinas. Operando en territorio estadounidense. La medida aumenta la presión sobre ByteDance, la casa matriz de TikTok, para que concluya negociaciones para vender la plataforma de videos cortos a Microsoft y crea otro nuevo frente en la confrontación de la Casa Blanca con Beijing. La red social, que cuenta con unos 100 millones de usuarios en el país norteamericano, considera que no se han respetado los procedimientos debidos ni se ha respetado la ley y que el gobierno de Estados Unidos nunca se ha prestado a buscar una solución constructiva. Denuncia además que en la orden de Trump se habla de informaciones que no son citadas y de temores de que la aplicación pueda ser utilizada para campañas de desinformación. Asegura que la decisión de vetarla crea un precedente peligroso para el concepto de libertad de expresión y pide a sus usuarios que ejerzan su derecho a ser escuchados.